A todos alguna vez se nos ha roto o se nos romperá un Beyblade. A no ser que no tengas, bueno, ahí se te rompe el corazón más que nada. Igual sabemos que la pérdida de un Beyblade es impactante para nosotros los Bladers. No solo es la pérdida de un juguete para niños, sino que perdemos a un compañero con el cual seguro hemos luchado miles de batallas, victorias y derrotas que te han acompañado a todos lados. El Beyblade que tú escoges es una representación de lo que tú eres, pero en un trompo. Es algo increíble sentir esa sensación y pues el que se te rompa es muy triste. Pero es más, si nos salimos del dramatismo, es hasta frustrante. Ponte que hayas ahorrado todo un año para que termine rompiéndose. ¿Y mi dinero? Estas vainas no son baratas. Así que en todo sentido, el que se rompa un Beyblade no es algo bueno. Así que en este video te traigo 3 Beyblades que a mí se me rompieron. Y a pesar de que mis trompos los cuido de una forma casi que enfermiza, es natural que esto llegue a suceder. ¿Por qué? Porque es un producto que se basa en estar en constantes golpes. O sea, los trompos todo el día le dan y le dan y le dan, hasta que pues en algún momento tiene que llegar a su límite. Así que ten en cuenta eso, es normal que suceda. Y pues a mí solo me ha tocado 3 veces unas destrucciones de Beyblade. Así que pues estos son 3 Beyblades del Galaxias que fueron destruidos en la vida real. Si a ti te ha pasado esto de que se te rompa un Beyblade, pues suscríbete y te prometo que a tu casa llegará uno nuevo versión dorada. Aunque puede que el repartidor se tropiece y no venga, no quiero denuncia, por favor. ¿Cómo? ¿No te quieres suscribir? Pues ya en unos minutos verás cómo cae sí o sí en la red. Sin más, aférrate bien a la silla, cierra el fuego y apaga la puerta que vamos a comenzar. Número 3, adiós Sprizen. Como ya sé que ustedes quieren ver sangre, voy a poner a Sprizen de buenas a primeras. Y es que se rompió, pero esta ruptura se sale de lo común, ya que si son mínimamente observadores, se habrán dado cuenta de que este está demasiado demacrado. O sea, ¿qué rayos hiciste con Sprizen, señor Galaxy? Vean nada más la parte donde debería haber pintura negra, está totalmente roja. El plástico está súper opaco, le falta tornillos y el único que tiene está lleno de superglue todo destrozado. Hasta les puse estampas para disimular que se ve bonito, ¿no? Y es que hasta la parte central está todo rasguñada, ni siquiera tiene el código. Bueno, ya les dije que jugando Beyblade soy bastante intenso, por así decirlo. Y pues antes de que llegara Aquiles, este Sprizen era mi preferido, o bueno, al menos era mi primer Beyblade. De todas formas, no es normal que esté así. La explicación a esto es que yo lo customizaba para que se pareciera al Takara, ya que pues los colores que le puso Hasbro no me gustaban del todo. Yo quería rojo y es por eso que quedó así de frágil. Y este se me rompió hace poco. Fue grabando el video del tutorial de Counter Break, que estará allí en la tarjetita. Bueno, por lo menos el plástico aún se puede poner encima y sí se puede lanzar, pero igual ya está arriesgado, porque de un truncazo seguro lo rompen más. Así que se mantenga ahí quieto, ¿no? En tu memoria, Sprizen S2. Y pues, como ya es costumbre en los videos del Galaxias, voy a hacer un conjuro. Si no te suscribes en los próximos 5 segundos, estás condenado a que se te rompan todos los Beyblades que tienes. Yo que tú me voy suscribiendo si sabes lo que te conviene. Número 2, Doomsizer D2. Bueno, ahora sí empieza lo útil del video, ¿no? Ahora sí puedo aportar valor. Y seguramente a estas alturas del partido ya medio mundo sabe que Dark Doomsizer se puede romper fácil, sobre todo la versión de Hasbro. ¿Pero esto por qué sucede? Bueno, como podrán notar, mi Doomsizer no está completamente roto, pero sí tiene una grieta blanca en el pico superior izquierdo. ¿Y sabes en cuántas batallas que quedó tan agrietado después de salir del empaque? Y desde que lo compré, ¿sabes cuántas batallas duró para que se rasguñara así de feo? Pues solo 4 batallas. 4 batallas y ya se puso así. Es por eso que no lo suelo usar mucho. Y si lo hago, solamente que sean batallas con Dual Layer. Que por cierto, las batallas con Dual Layer son muy divertidas. Hasta me gusta más que las batallas de hamburguesas actuales, pero bueno, ese es otro tema. Lo que pasa aquí es que ese es el pico más expuesto. Y a diferencia de muchos Dual Layer, hasta incluso Single Layer, ese pico está hecho solo de un tipo de plástico, que es rígido. Sí, pero tiene menor resistencia de romperse, incluso más que algunos single layer. También al ser de 2 lados hechos de distintos plásticos y estar unidos por tornillos justo en esa parte, pues es por eso que se quiebra más que estoy enterándote que Aquiles es de Random Booster. Hiromorita, quiérete un poco, por favor. Igual si lo quieres seguir usando con total confianza, te recomiendo usarlo en combos de resistencia, ya que su layer, por su forma redonda, con inclinaciones corta muy bien el aire. Es más, en su tiempo era el antecesor de Garuda, ya que también fue baneado en torneos oficiales por tanto tiempo de giro. Aprovechalo al máximo y ojalá el tuyo no sea uno más que se vaya al cementerio de Doomsizers. Y bueno, ya número 1, pero antes, pues no sé si lo sabrás, mi estimado, pero estoy subiendo muchos videos de Beyblade de la semana. Suscríbete que vale la pena y sobre todo es gratis. Oye, que cuando hay un curso en línea, un sitio de música exclusivo o Twitch y tienes que pagar, te quedas así con las ganas. Aquí un sitio de Beyblade gratis y no lo haces. Amigo, es que no te entiendo. Pero bueno, ya quedará en ti. Número 1, Zeta Aquiles. Después de ese spam, seguimos con algo más sentimental, ya que Aquiles es mi Beyblade favorito y pues se rompió. Y es que a pesar de que salga una evolución aquí y allá, el Zeta Aquiles siempre va a ser mi favorito en general, ya
destaque su historia, de cómo es creado en la serie, sus colores, su diseño, la ideología ambiciosa de Aiga. Por fin me siento tal cual representado con un Beyblade por un trompo con metal. Aparte de que por ser mi primer Takara le tengo demasiado cariño. Posta que yo en su tiempo nunca me hubiera imaginado tener un Beyblade Takara. O sea, duras penas si podía comprar un Hasbro. Es más, yo sufrí casi medio año sin tener un Beyblade. O sea, por acá en mi zona no vendían ni los chafas de un dólar. Y pues este Aquiles era como algo muy hardcore para mí. Y este Aquiles se bailaba a todo el mundo. No sé, como que el mío me vino embrujado, pero justo el último segundo sacaba finales explosivos. Se cargó un Chosen Valkyrie, un Chosen Spray en una batalla triple, algunos gachinko. Recuerdo llevarlo a todos lados hasta el colegio, no para jugar, pero sí para que me acompañe, ¿no? Y fueron tan buenos momentos, nostalgia pura, días de sol, buenas vibras, hasta que, pues, se rompió. Recuerdo que a partir de eso pasaron muchas cosas malas y por eso lo tengo encerrado allí. Al menos como recuerdo del cual para mí fue el Zeta Aquiles más fuerte del mundo. Sé que muchos dicen que lo puedo reparar y obviamente sí, sí puedo. Yo soy bastante hábil en esto de reconstruir y modificar, pero creo que así roto tiene más valor. Como les digo, marcó una especie de checkpoints en mi vida. Además en la serie también se rompe así y se ve épico. Es increíble cómo un trompo te puede marcar tanto, ¿no? Igual ya tengo uno dorado para batallas, uno Hasbro de colección y otro por si hay un torneo Hasbro en Perú. Ya después llegó el Chosen, que a mí me encantó. El Union, que no trascendió tanto en mí, pero igual me encantó también. Y espero que Infinite llegue a significar tanto como lo fue Zeta Aquiles. Ah, por cierto, he descubierto por qué Zeta Aquiles se rompe más por el lado de la derecha, que no tiene sentido si las dos espadas se supone que son iguales. Y es que en una la parte superior tiene relleno de metal y en la otra no. Es como si quisieran que se rompiera a propósito. Y no sé por qué hicieron esto, la verdad. Pero la explicación completa será para una segunda parte. Si la quieres ver de ya, suscríbete. Comenta un corazón morado si quieres que suba el video lo más rápido posible. Ve y descarga la aplicación de Beyblade Wars y vota por los barutos. Así los de acá verán que Latinoamérica es la comunidad de Beyblade más grande del mundo, lo cual es cierto. Así que este mes de octubre todos somos Osva y Andy. Osva, Osva, Andy, Andy. Yo de pequeño era muy admirador a muerte de estos dos y se me hace muy feliz verlos en un nivel tan alto en este torneo internacional. Así que ve a la Beyblade Wars app y vota por los barutos Base. Todos estamos unidos en esta batalla. Y bueno, ya sin más por mi parte, me despido, sin en grande. Recuerden que los mejores comentarios aparecen al final de cada video. Y con ustedes será hasta la próxima ocasión. Adiós.